Saben, recientemente en México he notado un gran incremento en cuanto al desarrollo de videojuegos se refiere últimamente. No sé si están dando fruto las escuelas o si es el hecho de que las herramientas sean más accesibles que nunca, pero el punto es que hay que celebrar este incremento en desarrollo. En Inspector Geek voy a hacer mi parte y voy a dar a conocer estos proyectos que se desarrollan actualmente en México, ya sea que hayan salido o que estén en desarrollo. Bueno, para empezar entonces, permítame recomendarles un proyecto que me enteré hace días. Llamado Mulaka, un proyecto que está actualmente en Kickstarter y nos ha tomado por sorpresa. Mulaka es un juego de acción, aventura y puzzle desarrollado en base a la mitología de los Rarámuris, la etnia tarahumara más reconocida de Chihuahua, México. En la historia, tomamos el papel de un Rarámuri llamado Mulaka, que tendrá a su disposición una serie de armas y habilidades especiales que posee gracias a ser un Tsukuruame, lo que son básicamente los chamanes de la tribu tarahumara. ¿Recuerdan en mi video de juegos en México cómo mencioné que los estudiantes en México seguido tratan de hacer historias basadas en la mitología local y fracasan? Bueno, la razón de este fracaso es que realmente no se meten de fondo con la cultura que quieren representar, y no hacen nada fuera del ordinario que pudiera llamar la atención de un videojugador cualquiera. Los tiempos parecen estar cambiando, y Mulaka representa ese tipo de cambio. Aún no puedo decir mucho dado a que está en etapas tempranas de desarrollo. Se nota que el equipo de lienzo, que se encuentra precisamente en Chihuahua, en verdad está involucrado con la cultura Rarámuri. En su video de presentación pueden ver la convivencia que tienen con el pueblo, y se nota que quieren dar a conocer su cultura a través de un juego que no los decepcione. Y si algo me dicen los años de jugador, es que cuando haces un juego con mucho amor a cualquier cosa, se nota, y solo ganamos los jugadores. Entre las características principales del juego sobresale su dirección de arte, la cual al parecer es algo minimalista, colorida y estilizada. El arte de algunas escenas bien pareciera salido de alguna película de Ghibli, y cuando te comparan con uno de los mejores estudios de animación japonesa, bueno, creo que estás haciendo algo bien. A mí en particular lo que más me llama la atención es que esté basado en la mitología tarahumara, ya que soy fanático de la mitología en general, y tanto las culturas que todavía habitan en México como las culturas precolombinas son sin duda increíbles. Uno de mis libros favoritos de hecho es el Popol Vuh. Tómense un tiempo para leerlo y verán lo emocionante que es meterse a la visión del mundo de estas culturas. El tan solo pensar el tipo de criaturas y leyendas que tiene esta cultura es lo que hace que esté muy pendiente de este juego. El juego recientemente acaba de sacar una campaña de Kickstarter, donde explican por completo las características del juego en caso de que les interese. Aquí dejaré la página en la descripción de este video, y sitios donde pueden saber más sobre el juego. Ya anteriormente campañas de juegos mexicanos han sido apoyadas como Heart for Alicia. Ojalá y cada vez veamos más que lo logren. Yo ya puse de mi parte y en verdad espero ver el juego cuando salga. De hecho, el precio del juego será $10, un precio demasiado barato para lo ambicioso del proyecto. Una de las partes que más me gusta del video es donde explican que una parte de la donación de Kickstarter se irá directo a la preservación de esta gran cultura que aún habita en nuestro país, y esperemos que siempre lo haga. Y para los que siempre se quejan en la página con el comentario de que no saben inglés, pueden ver todo en español en la misma página de Kickstarter, para que vean que no hay excusas. Bueno, eso es todo de momento. Usualmente siempre me entero rápidamente de nuevos juegos mexicanos, pero si tú eres un desarrollador en México y tienes un proyecto interesante y con mucho trabajo encima, por favor contáctenme en los comentarios para darlo a conocer. No se les olvide apoyar y nos vemos en el siguiente video.